Lunares tendencia 2025, cómo vestir el estampado tendencia 2025 para verte elegante y a la moda. Imagina que entras a una habitación y todos los ojos se dirigen hacia ti, no por lo que dices, sino por lo que llevas puesto. Estás usando uno de los estampados más icónicos y atemporales de la moda, los lunares. Pero no cualquier tipo de lunares, sino los lunares reinventados para la tendencia 2025. ¿Sabías que este estampado, que alguna vez se consideró retro y elegante, ahora es el símbolo de elegancia y modernidad? En este artículo, te voy a mostrar cómo transformar los lunares en la pieza central de tus outfits para que te veas chic, elegante y a la moda. Prepárate para descubrir cómo los lunares pueden elevar tu estilo y convertirte en la mujer más trendy de la temporada. 1. La historia y evolución de los lunares, de retro a moderna elegancia. Los lunares, ese icónico estampado que todos conocemos, tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Desde los años 1800, los lunares han estado presentes en la moda, pero fue en la década de 1950 cuando realmente se convirtieron en un símbolo de estilo gracias a la moda pin-up y a figuras icónicas como Marilyn Monroe. Este estampado, que una vez fue asociado principalmente con lo juvenil y lo juguetón, ha evolucionado a lo largo de los años, adoptando nuevos significados y formas en la industria de la moda. En 2025, los lunares han sido reinventados para reflejar una nueva era de sofisticación y elegancia. Lejos de ser considerados un simple patrón retro, ahora son vistos como un elemento clave en la moda contemporánea. Los diseñadores han sabido reinterpretar los lunares, jugando con tamaños, colores y ubicaciones para crear piezas que son tanto modernas como elegantes. Por ejemplo, los lunares de tamaño grande o extra grande, distribuidos de manera asimétrica en prendas de alta costura, han pasado a ser una de las tendencias más destacadas del año. Esta nueva interpretación del estampado es perfecta para aquellas mujeres que desean proyectar una imagen elegante y fina, sin dejar de lado el toque moderno que caracteriza a la moda actual. Un vestido midi en seda con lunares asimétricos, combinado con un cinturón delgado y unos tacones finos, puede ser el outfit ideal para una cena de gala o un evento formal. Además, la combinación de lunares con otros elementos de diseño, como las transparencias o los volantes, está dando lugar a una nueva generación de prendas que son a la vez atrevidas y sofisticadas. Esta fusión de estilos permite que los lunares mantengan su esencia lúdica, mientras se integran en una estética más adulta y chic. 2. Cómo incorporar lunares en tus outfits diarios. Incorporar lunares en tus outfits diarios puede parecer un reto, pero con algunos consejos prácticos, es posible lograr un estilo que sea tanto casual como moderno. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre el estampado y las demás piezas que componen tu conjunto. Primero, considera el tamaño y el color de los lunares. Los lunares pequeños en tonos neutros, como blanco y negro, son fáciles de combinar y perfectos para un día de trabajo o una salida casual. Por ejemplo, una blusa de lunares pequeños en blanco y negro puede ser una excelente elección para combinar con unos pantalones de corte recto en un tono oscuro. Añade unos zapatos planos o unos botines para un toque moderno y casual. Este tipo de outfit es perfecto para una mujer que busca verse elegante sin esfuerzo, manteniendo un estilo trendy y chic. Si prefieres algo más audaz, los lunares de colores vivos o de gran tamaño pueden añadir un toque de diversión a tu día a día. Un suéter con lunares grandes en tonos vibrantes, combinado con unos jeans de corte recto y zapatillas deportivas blancas, es ideal para un look casual y moderno. Este outfit es perfecto para un día de compras o una salida con amigos, donde quieres sentirte cómoda pero sin sacrificar el estilo. Otra manera de incorporar los lunares en tu día a día es a través de capas. Una chaqueta o un abrigo con lunares puede ser el toque final perfecto para un conjunto sencillo. Imagina un abrigo beige con lunares negros, combinado con un suéter de cuello alto en color blanco y unos pantalones oscuros. Este outfit no solo es elegante y fino, sino que también te mantendrá abrigada durante los meses más fríos, manteniendo tu estilo siempre moderno y sofisticado. 3. Lunares en la oficina, cómo mantener el equilibrio entre profesionalismo y moda. Los lunares pueden ser una opción estilosa y profesional para la oficina, siempre que se elijan las prendas adecuadas y se combinen con otros elementos de manera equilibrada. El objetivo es lograr un outfit que proyecte confianza y profesionalismo, sin dejar de lado tu pasión por la moda.
Para crear un look adecuado para la oficina, es importante optar por prendas con cortes estructurados y telas de calidad. Una blusa de lunares en tonos neutros, como azul marino con puntos blancos, combinada con un pantalón de talle alto en un color sólido como el gris o el negro, puede ser una elección excelente. Este tipo de outfit no solo es elegante y fino, sino que también es apropiado para un ambiente profesional. Los accesorios juegan un papel crucial en este tipo de outfits. Un cinturón delgado y unos zapatos de tacón medio pueden ayudar a definir tu silueta y darle un toque chic a tu conjunto. Si trabajas en un entorno más creativo, puedes añadir un toque de color con unos pendientes llamativos o un bolso estructurado en un tono vibrante. Estos detalles demuestran que eres una mujer moderna y trendy, al tanto de las últimas tendencias, pero siempre manteniendo el equilibrio entre moda y profesionalismo. Si tu oficina tiene un código de vestimenta más relajado, puedes experimentar con combinaciones menos formales. Por ejemplo, un vestido de lunares en tonos pastel, combinado con un cardigan ligero y unos zapatos planos, puede ser una opción cómoda y a la moda para un día de reuniones o trabajo de escritorio. Este tipo de outfit es ideal para mantenerte cómoda durante largas jornadas, mientras te aseguras de que tu estilo refleje tu personalidad sofisticada y chic. 4. Vestidos de lunares, la pieza central de tu armario 2025. Los vestidos de lunares son, sin duda, la estrella de la temporada 2025. Este tipo de prenda es versátil y puede adaptarse a diferentes ocasiones, desde una salida casual hasta un evento formal. El secreto está en elegir el estilo y los accesorios adecuados para cada ocasión. Para una salida nocturna o un evento especial, un vestido de lunares en colores contrastantes, como blanco y negro o rojo y negro, puede ser la opción perfecta. Estos colores crean un impacto visual fuerte, lo que hace que los lunares se conviertan en el punto focal de tu outfit. Combínalo con unos tacones altos y un bolso de mano estructurado para un look elegante y fino que no pasará desapercibido. Si prefieres un estilo más casual, un vestido de lunares en tonos pastel o en un solo color puede ser una excelente elección. Por ejemplo, un vestido midi en un tono rosa pálido con lunares blancos puede ser perfecto para un brunch o una salida de día. Añade unas sandalias y una chaqueta ligera para un look fresco y moderno. Este tipo de outfit es ideal para una mujer que busca un estilo casual pero siempre chic y a la moda. Los vestidos de lunares también pueden ser una excelente opción para eventos formales. Un vestido largo con lunares pequeños en tonos metálicos, combinado con unos zapatos de tacón y joyería delicada, puede convertirte en el centro de atención en cualquier gala o evento elegante. Este outfit refleja una combinación perfecta entre lo clásico y lo moderno, asegurando que te veas sofisticada y trendy en cualquier ocasión. 5. Accesorios de lunares, detalles que hacen la diferencia. Los accesorios son una manera sutil pero efectiva de incorporar los lunares en tus outfits, especialmente si prefieres un estilo más discreto o minimalista. Un pequeño toque de lunares puede transformar un conjunto simple en algo mucho más chic y a la moda. Un pañuelo de lunares, por ejemplo, puede ser el complemento perfecto para un outfit casual. Puedes llevarlo atado al cuello, alrededor del bolso o incluso como una banda para el cabello. Este pequeño detalle añade un toque de elegancia y modernidad sin sobrecargar tu look. Piensa en un pañuelo de lunares blancos y negros combinado con una blusa de seda en tono neutro y unos jeans oscuros. Este conjunto es perfecto para un día casual, donde quieres verte fina y a la moda sin mucho esfuerzo. Otro accesorio que puede marcar la diferencia son los zapatos de lunares. Ya sea que optes por unos tacones, unas bailarinas o incluso unas zapatillas deportivas, los lunares en tus zapatos pueden añadir un toque divertido y trendy a cualquier outfit. Combina unos tacones de lunares con un vestido monocromático para un look elegante y moderno, ideal para una cena o una salida nocturna. Los bolsos de lunares también son una opción excelente para incorporar esta tendencia en tu estilo diario. Un bolso estructurado con un estampado de lunares puede ser el punto focal de un outfit sencillo, como unos pantalones de corte recto y una blusa blanca. Este tipo de accesorio no solo es chic, sino también funcional, permitiéndote llevar todos tus esenciales sin sacrificar el estilo. Recuerda que, cuando se trata de accesorios, menos es más. Si decides llevar un accesorio de lunares, es mejor mantener el resto de tu outfit en tonos sólidos y formas simples.
Esto asegurará que los lunares sean el centro de atención y que tu look se mantenga equilibrado y elegante. Los lunares son la tendencia de 2025 que no puedes dejar pasar. No importa si tu estilo es casual, moderno o elegante, siempre habrá una manera de incorporar este estampado en tus outfits para verte chic y a la moda. Atrévete a experimentar con diferentes combinaciones y encuentra la que mejor se adapte a tu personalidad. Los lunares son ese toque divertido y sofisticado que puede elevar tu estilo al siguiente nivel. ¿Lista para hacer que los lunares sean tu nueva obsesión de moda? Cuéntame cómo planeas incorporarlos en tu guardarropa este año y comparte tus ideas en los comentarios. Si te gustó este vídeo, no te pierdas el próximo vídeo con más consejos de moda y estilo.